Disfrutando de su domingo. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén, amén. Gloria sea al Señor. Aquí trabajando un poco para corregir estos sonidos. Vamos a ver si lo podemos arreglar. Hey, bienvenidos. Estamos en un local nuevo aquí, ¿verdad? Con el pastor, ¿verdad? Estamos en su casa. ¿Cómo está, pastor? Amén, Juan. Bien, bendecido. Muy bien. Amén. Gracias a Dios. Amén. Mandamos saludos a todos los que se están conectando, ¿verdad? Damos gracias a Dios que ustedes puedan estar con nosotros, ¿verdad? Celebrando de este día tan precioso, ¿verdad? Por la gracia del Señor, ¿verdad? ¿Cuántos dicen gracias, Señor, que nos has permitido despertarnos una vez más, ¿verdad? Gloria sea al Señor. Así es, amén. Amén. El pastor aquí se oye estupendo, ¿verdad? Vamos a ver, ok. Hacemos ese arreglo. Ahora sí. Amén, amén. Ahí está. Precioso. Bueno, pues damos gracias al Señor, ¿verdad? Estar con ustedes una vez más para traerles este tema tan importante del amor, ¿verdad? Y le hemos escrito de una manera tan especial ahí, ¿verdad? Con doble A. Y para los que han estado siguiendo la serie ya saben que el AAM ahí, ¿para qué? ¿Cómo se describe ese AAM? ¿Verdad? Es antes que alguien más, ¿verdad? Para todos los que estén tomando nota, antes que alguien más. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de tener a Dios antes que cualquier persona, ¿verdad? Y eso es lo que trae éxito a la relación, ¿verdad? La pareja. Entonces, precioso, ¿verdad? El tema que hemos estado trayendo con ustedes, aprendiendo, y damos gracias al Señor por ello. Yo soy Felipe Jr., este es Felipe Sr., somos los anfitriones con ustedes aquí, Iglesia AP en línea. Recuerde que usted puede chatear con nosotros también ahí en Facebook Live. La pastora siempre está apoyando, saludando a todos ahí. Y nosotros también procuramos mirar ahí los comentarios al mismo tiempo. Así que si usted quiere, tiene algún comentario, sugerencia, petición de oración, lo que usted desee, ahí lo puede poner, ¿verdad? Vamos a procurar responderles en vivo, ¿verdad? Todos los que siempre se conectan. Muchas gracias también por compartir los mensajes, ¿verdad? Con sus amigos, con sus iglesias. Recuerde que usted puede usar estos recursos también para su juventud. Traemos esto para todos los solteros, los que sean jóvenes que también, ¿verdad?, necesitan consejo del Señor. Dice la palabra, instruye al niño en su camino, aun cuando fuere grande no se apartará de él. Así que son buenos consejos. Recuerde que usted también nos puede encontrar 24 horas al día, 7 días a la semana en nuestra página web apdallas.org. Nos puede encontrar también estos mismos videos. También se transmiten por YouTube, ya grabados en alta calidad, buscando AP Church Dallas. AP Church Dallas. Y ahí nos puede encontrar.
Recuerde, si usted quiere también unirse a los servicios en vivo los domingos en la tarde, nuestros pastores están ahí en el local principal, ahí a dos bloques al oeste del centro de Dallas, en la dirección 3115 Burger Street en Dallas, Texas, 75212. ¿Verdad? También los miércoles, recuerde que hay servicio general, discipulado y oración los miércoles a las 7:30 de la tarde, como también los viernes. Si usted dice, yo tengo jóvenes o soy joven, quiero aprender en inglés, ¿verdad? Los viernes tenemos transmisión en inglés a las 7:30 de la tarde, ¿verdad? Y siempre estoy yo, por la gracia del Señor, trayendo nuevos programas, ¿verdad? Así que gracias damos a todos ustedes por estar con nosotros en esta mañana, y le agradecemos al Señor como siempre, ¿verdad? Antes de comenzar, vamos a orarle al Señor que Él dirija todo lo que se presente en este día, ¿verdad? Le damos gracias al Señor, ¿verdad? Si usted desea, ¿verdad? Bienvenido, ¿verdad? Si usted nos está viendo por primera vez, vamos a orar al Señor para que Él nos hable en esta mañana, ¿verdad? Padre Celestial, te bendecimos, te agradecemos. Gracias, Padre, por todo lo que has hecho. Gracias que nos permite, Señor, estar con vida un día más. Gracias por fortalecernos esta semana, Señor, que si no fuera por ti, no tenemos la fuerza, el vigor para despertarnos, para terminar una semana de trabajo, de escuela. Señor, yo te pido que bendigas a cada uno de tus hijos, cada uno de tus siervos, en el nombre de Cristo Jesús. Y en este momento, Señor, abrimos nuestra mente y corazón para recibir tu palabra. Señor, te pedimos que tú hables directamente a tu pueblo. Señor, te lo pedimos de todo corazón. Señor, tráele consejo práctico y sabio a la juventud, a los solteros, Señor, que ellos también puedan, Padre, caminar en tus pasos y hacia el llamado y propósito que tú tienes para sus vidas. Señor, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Así es, amén. Y te damos gracias. Amén y amén. Pastor, ¿quiere dar algún anuncio, algún saludo ahí a los que están oyendo? Pues damos gracias a Dios en esta hermosa hora por darnos el privilegio de llegar hacia todas las personas, y les saludamos y deseamos bendición para todos. Sabemos que Dios es el Todopoderoso y que por Él estamos aquí. Él nos guarda, nos da la vida y salud, y por eso le damos gracias. Esperamos que este programa sea de bendición para muchas personas, tanto los que lo puedan ver ahora en vivo como los que lo vean ya diferido, ya grabado, y que sea para todos, donde quiera, en cualquier rincón del mundo donde estén, que la bendición de Dios pueda llegar a cada uno de ustedes. Ese es el propósito y ese es nuestro deseo, así que vamos a gozarnos en esta hermosa hora en el nombre del Señor. Amén, ¿verdad? Gloria sea al Señor. Entonces, el tema que traemos en este día trata con el noviazgo, y específicamente sobre tener éxito en el noviazgo. Todos los solteros allá, if you're single or haven't even thought about dating, si ni aún has pensado en noviazgo, levanta la mano allá, ¿verdad? Raise your hand. Entonces, parte 3 va a ser tips o consejos para un noviazgo exitoso. Right? We want to have some tips for a success in dating, or successful dating. Entonces, lo mejor que podemos hacer es poner todo en las manos del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso, verdad? The best thing we can do is put it in God's hands. Entonces, en este día te queremos dar 3 tips bien prácticos, bien sencillos, para que tú tengas éxito en tu noviazgo. We're going to give you 3 easy tips so you can have success in dating. Quizás dice Felipe, yo quisiera encontrar mi ¿cómo se dice? Caballero azul, o ¿verdad? Ya hasta se me olvida, Mr. Right or Mrs. Right, ¿verdad? Y no lo encuentro, no la encuentro. O quizás dices, no, ni aún soy muy joven ni he pensado en noviazgo, ¿verdad? Pero por eso es bueno, ¿verdad? Desde un principio practicar esto y pensar en esto desde un comienzo, ¿verdad? Entonces, tip número 1 va a ser, bueno, número 1, creemos que Dios se preocupa, cree que Dios
piensa en esto, que Dios le interesa esto, yo diría que sí, ¿verdad? Sí, claro. Sí. Does God concern himself with who we date, how we date, when we date? Claro que a Dios le interesa. Lo que siempre viene a mi mente es que en el jardín del Edén, cuando vio a Adán, que él era el único que era ser humano, ¿verdad? Todos los animales tenían sus parejas. Y luego Adán se dio cuenta y dijo, no hay una pareja para mí, no hay otro como yo. Entonces Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea, ¿verdad? Y es interesante pensar en eso, que no fue algo así breve, así desprevenido, ¿verdad? De último momento, sino que Dios esperó hasta que Adán se dio cuenta que tenía una necesidad para una pareja, hasta ser la ayuda idónea. Entonces yo creo que para nosotros es lo mismo, pastor, que Dios espera hasta que nosotros estamos ya entrando en esa etapa, y cuando estamos listos para esa ayuda idónea, entonces Dios la presenta, porque ahora ya estamos listos para acoplarnos el uno con el otro. Entonces Dios se interesa mucho en quién nosotros buscamos para relación. Entonces, número uno, siempre va a ser esto, no les va a caer por sorpresa, es mantener a Dios en primer lugar en nuestras vidas. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Sí, mantener a Dios número uno, ¿verdad? Acuérdate lo que les dije al comienzo, ¿verdad? Antes que alguien más. O en inglés, si han estado siguiendo la serie Basics, ¿verdad? Dice before anyone else. Entonces, cada joven, cada soltero debe de poner a Dios en primer lugar. Eso significa que ni aun nosotros mismos, ni aun la pareja va a tomar ese lugar número uno. Porque dice la palabra, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Y de hecho el verso que quiero agregar hoy es Salmo 37:4, que nos dice la palabra, deleítate a sí mismo en Jehová, y él te concederá las peticiones de tu corazón. Eso significa que nosotros no vamos a andar preocupados por encontrar noviazgo, encontrar novio, novia. Yo sé que podrán estar, si son jóvenes, en una etapa, o aún ya solteros con más edad, pueden hasta afligirse algunos diciendo, bueno, ya esa presión que sienten por buscar a alguien, por casarse, ¿verdad? La familia a veces no ayuda, dicen, bueno, ¿cuándo te vas a casar? ¿Verdad? Y como que si fuera una decisión liviana, ¿verdad? Pero no es así, debe de ser tomar cuidado, porque es de por vida el matrimonio, ¿verdad? Entonces por eso les digo, nunca eviten entrar a un noviazgo donde no es con el fin de casarse, ¿verdad? Porque entonces están perdiendo el tiempo, pueden salir lastimados. Entonces, qué bueno es entrar en oración, estar orando al Señor, buscad a Dios mientras pueda ser hallado, dice la palabra. Entonces, ¿por qué no agregar esto a la oración también? ¿Verdad? Y estar buscando a Dios. ¿Cómo buscamos a Dios? A través de la oración, a través de lectura de la palabra, aún a través del ayuno. ¿Por qué no agregarle para tener éxito en las relaciones, las parejas? Porque acuérdate que el enemigo también, yo he visto muchas veces esto, que cuando algún joven o algún soltero quiere buscar de Dios, ¿qué pasa? Ahí sí el enemigo le manda una tentación, le manda una muchacha, un muchacho, que lo que va a hacer es distraerlos de buscar a Dios. Qué casualidad, ¿verdad? Que cuando ya empieza a ir a la iglesia fielmente y empieza a buscar a Dios fielmente, ¡bam! Ahí le cae aquella tentación. Aquella, digamos, muchacha que nunca se fijaba en la escuela, ahora de repente se está fijando, ¿verdad? Es porque a veces de esa manera funciona el enemigo. Es triste, pero yo lo he visto muchas veces. Entonces, precaución en las relaciones, ¿verdad? En las parejas, ¿verdad? En cuanto a esto. Entonces, siempre es crucial. Me gusta también que el verso dice de deleitar en el Señor, ¿verdad? ¿Cuántas veces tenemos una
perspectiva incorrecta, como de ir a la iglesia. Sentimos que ya es un oficio, es una obligación tener que ir a la iglesia, ¿verdad? Tener que pasar tiempo con Dios. Parece que estamos cepillando los dientes o que vamos a ir al dentista, algo que no nos gusta hacer, ¿verdad? Al ejercicio, para otros no les gusta ejercicio. Eso no es la iglesia, no debe de parecer así buscar a Dios, sino que dice que debemos de deleitarnos en el Señor. Y lo que viene es interesante, que en vez de perder tiempo buscando de otras maneras nuestros logros, nuestros sueños, es todo lo contrario. Dice, deja esas cosas y busca primero al Señor. ¿Y qué pasa como resultado? Él te concederá esas peticiones. Él será fiel, Él que conoce los deseos más profundos de tu corazón, que aún tú ni los tienes que enumerar, Él ya los conoce. Él te concederá. Qué interesante, yo he hablado de esto mucho en iglesia, ¿verdad? Con los que ya me han escuchado, yo digo que lo comparo con, ¿verdad? Tú venir a la presencia de Dios y Él manda los ángeles allá a pelear por ti, ¿verdad? Pastor, ¿quiere agregarle algo a la conversación? Así que usted quiera. Sí, bueno, gracias a Dios. El verso que está mencionando, el Salmo que dice, deleítate a sí mismo en Jehová, ¿verdad? Deleítate a sí mismo en Jehová. Es hermoso eso, porque dice que entonces si hacemos eso, entonces Él te concederá, dice, las peticiones de tu corazón. Porque a veces uno quiere que Dios le... Uno quiere algo, ¿verdad? Que uno desea. Y en ese caso, lo que se está hablando, el tema de noviazgo y todo eso, como cuando alguien está pensando y dice, ¿con quién me casaré? Me acuerdo que hace tiempo leí un libro yo, ¿verdad? Que era precisamente por un evangelista que así se llamaba el libro, dice, ¿con quién me casaré? ¿Verdad? ¿Con quién me casaré? La pregunta. Y todo joven, toda jovencita, ¿verdad? Esa pregunta viene a la mente, ¿verdad? Porque cuando no sabe lo que va a pasar, lo que va a venir, y ahí surge la pregunta, ¿con quién me casaré? ¿Verdad? Especialmente, digamos, la joven, la muchacha, digamos así, vamos a decir, ¿verdad? Que por lo general ella, la muchacha espera, ¿verdad? Espera, y el muchacho, por lo general, él más que todo es el que, vamos a decir, por lo general, puedo decirlo yo, que el hombre busca, voy a decirlo de esa manera, ¿verdad? Aunque también la muchacha lo puede hacer, pero es más generalizado que el muchacho es el que primeramente, digamos, da el paso de cuando se fija en aquella muchacha. Él busca la manera de hacerle notar a ella, de decirle o algo, de abrir una conversación y todo, porque ya en su mente ya tiene algo, ¿verdad? Siente algo por ella, y cuando le habla es porque piensa, dice, si esta muchacha me atiende, si esta muchacha me hace caso, entonces a mí me gustaría establecer un noviazgo y con la idea de casarme, un matrimonio, ¿verdad? Por lo general es así. Entonces, y la muchacha espera, muchas veces ella dice, ¿quién irá a ser ese muchacho, verdad? Que va a venir, ¿verdad? Que me va a hablar, que me va a buscar, ¿verdad? Y por lo general, más que todo, ella está con esa expectativa. Pero entonces digo, el caso es este, ¿verdad? La Biblia dice, deleítate a sí mismo en Jehová. Y podemos decir, ¿pero qué tiene que ver eso, verdad? Si lo que quiere el muchacho o la muchacha es, lo que está pensando es con quién se va a casar, qué persona va a ser y cómo va a ser, ¿verdad? Y piensa que cómo le gustaría y en fin, ¿verdad? Pero, hay ese deseo, hay ese anhelo,
Pero entonces la Biblia dice de que nos deleitemos en Dios. Ahora, ¿qué quiere decir deleitarse en Dios? Quiere decir que uno primeramente tiene uno que amar a Dios para deleitarse en él, ¿verdad? Algo que se deleita es algo que le gusta a uno, que le encanta, que uno lo ama, lo quiere, lo procura, ¿verdad? Entonces, a Dios, ¿qué tiene que ver deleitarse en Dios? Es buscarlo a él sabiendo quién es él, sabiendo que dependemos de él, sabiendo que vivimos por él, que él nos sustenta, que él nos da la vida, que él nos da todo, porque aún el aire que respiramos siempre él nos lo da, el sustento, la salud, todo, ¿verdad? Para que nuestro cuerpo esté bien, ¿verdad? Funcionando bien todo, dependemos totalmente de Dios, como dice la Biblia, en él vivimos y nos movemos y somos. En él vivimos y nos movemos y somos. O sea que sin Dios no podemos, como dice un corito que cantábamos en algunas veces, dice, sin Dios no podrás caminar, ¿verdad? Y es real. Sin Dios no podemos dar ni un paso. No podemos ni siquiera respirar. Sin Dios estamos paralizados. Sin Dios estamos, no existimos. Ni siquiera hubiéramos venido al mundo. Entonces, ¿por qué tenemos que amar a Dios? Como dice, ¿verdad? Como el tema que está, amor con doble A, ¿verdad? Porque Dios es primero, antes que nada Dios. Por eso, deleitémonos en Dios, busquemos a Dios, amemos a Dios. ¿Y cómo lo amamos? ¿Qué hacemos si lo amamos? Lo buscamos, ¿verdad? Cuando alguien ama algo, lo procura, lo busca, ¿verdad? ¿Qué está dispuesto a hacer, el padre de familia o la madre de familia por su familia? La gente viaja a largas distancias y está dispuesto a invertir todo lo que tiene por la familia, ¿verdad? Porque hay amor para la familia. Entonces, si amamos a Dios, lo procuramos, lo buscamos, y clamamos a Él, le oramos a Él, lo alabamos también, reconocemos su grandeza, su amor, su poder, y como dice la Biblia, clamamos aún con gemidos, ¿verdad? Dice la Biblia que cuando no sabemos cómo pedir, dice que el Espíritu de Dios nos ayuda, dice, con gemidos indecibles. Y como el salmista clamaba, él dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, decía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré, dice, y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen, ¿dónde está tu Dios? David exclamaba como con desesperación, como cuando ese ciervo, ese animalito, desesperado por una sed que lo abate, que en días no ha bebido agua, y brama buscando el agua, dice que así clamaba su alma, y así debe de clamar nuestra alma por Dios, ¿verdad? Y cuando hacemos eso, entonces realmente es cuando nos deleitamos en Dios, como cuando tenemos mucha hambre y comemos una comida deliciosa, sabrosa, que la comemos con ansias, ¿verdad? Así es el deleite, deleitarnos en Dios, algo que nos encanta, algo que nos gusta, estar en la presencia de Dios, buscar a Dios. Por eso es que de ahí viene el juntarnos con otros que también aman a Dios y se congregan, se juntan, como dice la palabra. También el Salmo 133 dice, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Así, porque dice que es como el buen óleo que desciende sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y va hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces, es cuando nos deleitamos en Dios, ¿qué pasa? Dios, dice ahí la promesa, te concederá
las peticiones de tu corazón. Cuando tú te deleitas en Dios, como también Cristo dijo en Mateo 6:33, dice más, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Así que si buscamos a Dios primero, lo amamos a Él, lo buscamos, nos deleitamos en Él y con Él, entonces Él se encarga de concedernos las peticiones y los deseos de nuestro corazón. Amén. Amén. Qué precioso. Vamos a revisar aquí la conexión, ¿verdad? Que esté continuando. Bueno, vamos a continuar aquí en el tema, ¿verdad? Precioso toda la sabiduría que nos está dando el pastor, ¿verdad? Muchas gracias a él por dar de su tiempo y de sus años de sabiduría para traer consejo a todos nosotros, ¿verdad? Es algo lindo, precioso, ¿verdad? Que podemos tener este tiempo con él. Muchas gracias, pastor, ¿verdad? Gracias, Señor. Por dar de su tiempo. Vamos a continuar aquí mientras revisamos la señal, ¿verdad? Número dos, ¿qué es lo que el Señor también nos da como consejo? Es confiar en tu escuadrón. Confiar en tu escuadrón. Sabemos todos que, ¿verdad?, hay muchas parábolas, proverbios en la palabra que nos hablan de ser sabios en cómo escogemos nuestras amistades, en cómo escoger con quién nos rodeamos, ¿verdad? Es muy importante. Entonces, ten por seguro que sea quien sea con quien tú te rodeas, van a ser buena influencia o van a ser mala influencia, o te van a acercar a Dios o te van a alejar de Dios, ¿verdad? Acuérdate de esto. Un dicho por ahí en el negocio, por ejemplo, dice que rodéate con personas de influencia, rodéate con personas de sabiduría y tú también tendrás sabiduría. Es similar, yo creo que muchas veces esté inspirado a la palabra, porque Proverbios 13:20 dice: el que anda con sabios, sabio será. Mire cómo dice ahí. Mas el que se junta con necios, ¿qué será? Será quebrantado. Me gusta también en inglés, dice: camina con los sabios y te harás sabio. Asóciate con los necios y llegarás al peligro, o entrarás al peligro. You'll get into trouble. Entonces, claramente la advertencia está ahí, ¿verdad? ¿Con quién te asocias? El dicho que yo buscaba era este: dime con quién te asocias y yo te diré quién eres. Dime con quién te asocias y yo te diré quién eres. So, si tú te asocias con personas que te van a impulsar en el camino del Señor, te van a motivar cuando te sientes débil, te van a aconsejar, te van a llevar a la palabra, te van a dar buenos consejos que están fundados en la sabiduría del Señor, pues te va a llevar al éxito eso. Pero cuando hay personas que te rodean con pensamientos de derrota, pensamientos de decepción, óigame, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a ser resultado, ¿verdad? No hay que sorprenderse cuando se siente rodeado de decepción, de angustia, de ansiedad. Por eso, porque de eso se ha rodeado. Entonces, qué importante es, ¿verdad? Pienso aún también en lo que Cristo le decía a aquellos que les seguían, ¿verdad? Él les decía: toma tu cruz y sígueme, ¿verdad? La cruz representa una carga, un peso, pero representa esclavitud también, pero no de mala manera, sino esclavitud voluntaria. O sea, estamos escogiendo el camino angosto, escogiendo dirigir nuestra vida hacia Dios, hacia su voluntad, hacia la obediencia a Cristo, ¿verdad? Es opcional, Dios no obliga a nadie. Entonces, de la misma manera, ¿verdad?, cuando venimos a Cristo, ¿verdad?, a veces van a haber asociaciones que ya no vamos a tener, van a haber amistades que dicen: oh, ya te hiciste cristiano, ¿verdad?, y ya van a empezar a alejarse. Entonces, tenemos que estar seguros, ¿verdad?, que estamos bien con eso, ¿verdad?, que estamos dispuestos a perder ciertas amistades
para seguir al Señor. Pero sabemos que la ganancia es mejor en Cristo. Sabemos que también esos amigos bien nos pudieran seguir en Cristo. Ellos no se tienen que eliminar, pero si no quieren seguir a Cristo, ¿verdad? Ellos mismos se van aislando. Entonces es lo mismo con nuestro escuadrón, podemos decir, ¿verdad? Rodéate de personas, tu familia, tus amigos, tus compañeros de escuela, tus compañeros de trabajo. Rodéate con personas que te van a levantar, que te van a siempre reubicar en la palabra del Señor, en la sabiduría de los consejos de la palabra, ¿verdad? Ahí es donde somos fuertes. Me recuerdo también en la palabra del Señor cuando dice, ¿verdad?, que hay lobos en el mundo, ¿verdad? ¿Y quiénes son los que buscan los lobos? Siempre van a buscar a aquella ovejita que está sola, ¿verdad? Una en la parábola de las 100 ovejas. Aquella ovejita que se aísla, que está sola, esa es la que está en más peligro, ¿verdad? Entonces a veces es fácil ser atacado cuando la persona no está congregándose, no está ubicándose, no tiene un escuadrón de amistad, ¿verdad? Entonces el consejo en cuanto a las relaciones es ese, es rodéate con personas que van a darte consejos saludables, prácticos, sanos, incluso, ¿verdad? Como te he dicho, ¿verdad? Busca consejo de líderes, pastores, consejos de pastores de jóvenes, líderes en la iglesia, incluso personas más adultas que tú, ¿verdad? Que tienen más experiencia en la relación. A veces tus padres pueden dar buen consejo. Si ellos tienen muchos años casados, siéntate ahí con tu papá, tu mamá, diles, dime, mamá, ¿cómo fue que tanto éxito has tenido, verdad? ¿Cómo han tenido tanto éxito? ¿Cómo es que han edificado este hogar tan sano, que, verdad, que aman al Señor y han estado juntos por tantos años, verdad? Esos consejos van a ser vitales, van a ser tan importantes, verdad, y te van a servir de mucho para que no tengas que aprender de tus propios errores, ¿verdad? Sino que desde el principio ya tienen buenas fundaciones. Entonces, qué precioso ese verso. El que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios, será quebrantado. Y vemos que en la vida muchas veces así es, ¿verdad, pastor? Si le quiere agregar algo ahí, bien puede. Correctamente, sí. Ahí está bien clarito, ¿verdad? Que el que anda con sabios, dice, ¿verdad? Sabio será, sí. Y inclusive hay otros dichos acerca de eso, ¿verdad? Que pues uno aprende, la persona aprende dependiendo con quiénes se junta, ¿verdad? Y por eso es que hay que buscar quiénes son las personas que están más cerca, ¿verdad? Porque esas son las que, la influencia, ¿verdad? Ahí está la ley de la influencia. Que si alguien se junta con personas, ¿verdad?, que andan haciendo cosas malas, pues ¿qué va a aprender?, ¿verdad? Va a aprender lo malo también. Por eso la Biblia dice, no seáis aparceros, dice un verso, no seáis aparceros con ellos. O sea, no vayas juntamente con aquellos, ¿verdad? Tal como también en el Salmo 1 dice, ¿verdad? Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, ¿verdad? Porque el que está así en consejo de malos y anda con escarnecedores, pues también va a ser un escarnecedor, ¿verdad? Ahora, y dentro del tema que estamos llevando también, ¿verdad?, por ejemplo, del noviazgo y del matrimonio, si lo mejor es cuando ya, digamos, ya los casados, pues en este caso, ¿verdad?, qué mejor juntarse con gente que tiene éxitos, buenos matrimonios, que tienen buenas relaciones, que permanecen, ¿verdad?, porque si se junta con cosas quebrados, ¿verdad?, que están que no va bien, pues, ¿verdad?, que son disfuncionales, por ejemplo, ¿verdad? Es triste porque, por ejemplo, si hay matrimonios disfuncionales, que
y alguien que todavía no se ha casado, digamos, ¿verdad? Le pregunta a alguien que no le ha funcionado el matrimonio, pues lo que va a hacer es contarle sus experiencias que ha pasado, lo que ha sufrido, ¿verdad? O lo que ha sucedido, ¿verdad? Y no le va a edificar por lo general, ¿verdad? Porque pues no, ¿verdad? Ahora, pero si se junta con personas que son de buena relación, que son honestas, son rectas, digamos, hasta donde se puede aplicar la palabra en los seres humanos, pues honestamente, que hablan con la verdad y que temerosos de Dios, ¿verdad? Que buscan siempre hacer el bien, lo bueno, eso es lo mejor que puede hacer. Porque de otra manera, pues, la influencia viene a la persona. Y tristemente, pues, cuando si alguien anda, por eso está hablando ahí, el verso hablaba de necio, ¿verdad? Necio. ¿Qué quiere decir necio? Por ejemplo, la Biblia, necio es el que le pueden decir, mira, ese camino está mal, eso que estás haciendo conduce, vas en mal camino, ¿verdad? Y que lo aconsejan, le aconsejan, ¿verdad? Pero no hace caso, sigue igual, ¿verdad? Por ejemplo, dice el necio, al necio le puedes aconsejar y sigue la necedad, ¿verdad? Necio es el que persiste en hacer aquello y aun cuando le quieran corregir, no acepta corrección, ¿verdad? Como la Biblia dice, por ejemplo, dice el necio en su corazón, no hay Dios, por ejemplo. Dice ahí, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces viene alguien y lo aconseja. Y dice la Biblia que el necio... Dice, el necio es más sabio que siete que lo quieren aconsejar. Hay otro versículo, ¿verdad? Pueden aconsejarlo y decirle y decirle y decirle, pero el necio sigue su camino. Pues dice que el camino del necio es recto en su opinión, ¿verdad? Y aunque le digan, mire, ese camino es torcido, eso no te va a llevar a bien, pero el necio sigue, ¿verdad? Sigue en la necedad. Qué terrible. Y hasta hay otro verso más tremendo que dice, por ejemplo, ¿verdad? Que el necio, ¿verdad? Vuelve a repetir la necedad. ¿Verdad? Y pone un ejemplo muy, muy fuerte, ¿verdad? Qué tremendo. Dice como el perro. Qué tremendo eso. Dice, pero está en la Biblia, dice como el perro que vuelve, ¿verdad? Lo que había depuesto, digamos, ¿verdad? Así es el necio, dice que repite su necedad. Imagínate qué tremendo, ¿verdad? Y es triste, ¿verdad? Es triste. Esperamos que nuestra gente hermosa que está escuchando no haya eso de necedad, ¿verdad? Porque Dios nos aconseja y cuando nosotros recibimos el consejo de Dios y lo aceptamos, decimos, sí, es correcto. Por ejemplo, Dios dice, mira, no andes en malos pasos, en malos caminos, apártate del mal, haz el bien, busca la paz, síguela, ama a tu prójimo, si alguien te ofende, perdónalo, ¿verdad? Y si alguien no te ama, tú ámale a ellos, ¿verdad? Si alguien te hace mal, tú no devuelvas mal con otro mal, ¿verdad? Dice que no paguemos mal por mal, ni maldición por maldición, sino que antes bien bendigamos, aún si alguien nos maldice, que nosotros no retornemos maldición también, ¿verdad? Contra la persona, antes bien que le amemos. Y aun si alguien nos aborrece, dice la palabra de Dios, que nosotros lo amemos, imagínate. Aún dice que amemos a los enemigos. Si hubiere enemigos, nosotros tenemos que amarlos y orar por ellos. No desearles mal, sino desearles bien y orar por ellos. Y si tenemos la oportunidad, hacerle bien a ellos. Eso es, porque el ejemplo lo tenemos en Cristo, quien cuando le maldecían, él no retornaba maldición.
sino que encomendaba la causa, dice, al que juzga justamente, que Dios. Y aun cuando lo bofeteaban, él no maldecía, ni siquiera decía, mira, yo solo bienes les he hecho, ¿por qué me hacen esto? Lo crucificaban y él estaba orando por ellos, ¿te imaginas? Ese es el lindo ejemplo de Cristo para nosotros. Y eso es lo que nosotros tenemos que seguir, ¿verdad? Entonces, pero la necedad es alejarse y aunque lo aconsejen a uno, no hacer caso. Si va mal y le dice, mira, eso no está bien lo que estás haciendo. Eso no está bien. La palabra de Dios dice acá y este es el consejo bíblico. Pero si uno sigue terco ahí, ¿verdad? En lo malo, ahí entra en necedad. Y entonces, y si hay alguien que es necio, ¿verdad? Si hay alguien, porque está hablando el texto, dice que el que anda con necio se va a convertir en uno de ellos también, ¿verdad? Pero que el que anda con sabio va a ser sabio. Entonces, ¿con quién vamos a andar? Hay que seguir con los sabios. ¿Y cuál es los sabios? El sabio es el que sigue el consejo de Dios, porque la sabiduría, la palabra de Dios es la esencia de la sabiduría, ¿verdad? La esencia de la sabiduría. Y el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. El temor de Jehová, tener el respeto a Dios, creer en Él, respetarlo, saber que Dios es grande, que es santo, que es perfecto, que es íntegro. Y saber que un día vamos a estar delante de Él, ¿verdad? Y acercarnos a Él con temor y reverencia, dice la Biblia, a Dios. Entonces, y que el principio, que no se nos olvide eso, que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. No el miedo, pero temor, o sea, reverencia y respeto de Dios. Es principio de sabiduría. Y eso es lo que tenemos que seguir. Amén. Qué lindo. Amén. Eso, ¿verdad? Amén. Bueno, número 3, vamos a ver también un punto que igualmente es de importante, ¿verdad? Y a ver quién adivina, dice el número 3, establece límites, set boundaries on your relationship, establecer límites. Porque sabemos que una de las luchas más grandes para las parejas es tener límites, ¿verdad? Es evitar las tentaciones. ¿Verdad? Acuérdate que Dios fue quien estableció el matrimonio, ¿verdad? Y entonces Él quiere que la intimidad, el acercamiento que tienen las parejas debe de ser dentro del matrimonio, ¿verdad? De las relaciones íntimas. Entonces, qué importante es recordar esto como jóvenes, ¿verdad? Que aunque nuestros padres no estén ahí, por ejemplo, Dios siempre está viendo todas las cosas y tenemos que cuidar nuestro testimonio, ¿verdad? Como cristianos y dar el buen ejemplo, ¿verdad? Efesios 5:2 nos habla de esto. Dice, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¡Qué lindo! Ahí está algo especial ahí que lo compara con olor fragante, la manera que nuestra vida se ofrece a Dios como un perfume precioso, ¿verdad? Y está ligado con el verso 3, dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. El inglés me gusta, está un poco más claro para los jóvenes. Dice, mas no haya inmoralidad sexual o impureza o avaricia entre vosotros. Tales cosas no tienen lugar dentro del pueblo de Dios. Ya más claro creo que no lo puede dejar, ¿verdad? La palabra del Señor. Entonces, qué importante es cuidar tu ejemplo, tu testimonio en el reino del Señor. Y por eso es mejor evitar la tentación, evitarla, ¿verdad? Asegúrate que esa es la persona con quien te vas a casar. Y ya cuando se casen, entonces viene la bendición, ¿verdad? Del matrimonio. Ya entonces después vienen los hijos y todo lo demás,
pero cuando estás soltero, cuida tu corazón, dice Proverbios. Sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón. Y creo que este último verso que vamos a hablar hoy también te va a respaldar lo que estamos diciendo. Dice Proverbios 3:5. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo, dice, en todos tus caminos y él enderezará tus veredas, ¿verdad? Me gusta que este estudio lo compara con el deporte, el fútbol, por ejemplo, ¿verdad? El fútbol a muchos les gusta, ¿verdad? Pero tiene reglas, ¿verdad? Ya ves, si la pelota se sale para uno de los dos lados, está fuera del juego, ¿verdad? Fuera del espacio del juego. También hay árbitros que están ahí soplando, ¿verdad? Si hay algún penal, si hay alguna ofensa. Entonces, es divertido el juego, pero tienen que haber reglas. Si no hubieran reglas, fuera un completo caos. No se puede jugar el juego. Entonces, Dios estableció el matrimonio. Él estableció las reglas. Y Él dijo, por eso dice en Génesis, dice, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y ambos serán de dos, se formará una sola carne. Entonces, vemos que quien estableció, por eso el matrimonio es sagrado, ¿verdad? Hoy en día está de moda, ¿verdad? Vivan juntos, conózcanse, ¿verdad? Vivan juntos y ya entonces está seria la cosa. No, lo que estableció Dios, ¿verdad? No lo debemos de tomar liviano. Ya cuando sabemos que Dios estableció el matrimonio, ¿verdad? Es con más gravedad, con más seriedad, ¿verdad? Pero Él lo hizo para traer bendición, para que todo se haga de una manera correcta. Él sabe por qué Él hace las cosas. Él sabe por qué lo establece, ¿verdad? Para comenzar, ¿verdad? Los niños tienen un hogar más saludable donde crecer cuando hay una pareja, cuando hay marido y mujer, papá y mamá, ¿verdad? No sufren tanto la familia. Hay apoyo, ¿verdad? La madre no siente que le cae tanta carga. El padre también es un respaldo y tiene el apoyo de la madre. Entonces, ambos son útiles en el matrimonio y en el hogar, ¿verdad? Pastor, ¿quiere agregar ahí? Amén, amén. En conclusión, ¿verdad? Gloria sea al Señor. En conclusión, aleluya, gloria a Dios. Bueno, el verso, el último que estaba mencionando, Proverbios 3:5. ¿Verdad? Gloria sea el nombre del Señor. Fíate de Jehová de todo tu corazón, ¿verdad? Fíate, o sea, confía en Él, confía en Dios. Pon tu confianza en Dios. Y luego dice, y no te apoyes en tu propia prudencia. Amen. ¿Verdad? A veces uno piensa de que, o sea, la persona puede pensar de que está en lo correcto siempre. Pero uno mismo puede equivocarse, ¿verdad? Uno mismo. Por eso Dios sabe, por eso dice que hay que fiar en Dios, o sea, confiar en Él, ¿verdad? Confiar, o sea, descansar en Él, reposar en Él. Confiar, una manera de decir eso es dejarse ir, ¿verdad? Por ejemplo. Yo a veces pienso cuando hablo de esa palabra confiar, ¿verdad? Me acuerdo y me imagino a un bebé, un niño pequeñito, por ejemplo, de un añito, ¿verdad? Un bebé todavía. Si la tiene ahí su madre, ¿verdad? En las manos, en los brazos, ¿verdad? Y viene el padre y le pide los brazos, le dice, ven, vente, le hace señal que lo está llamando a un bebé pequeñito, pero que ya entiende cuando lo llaman, ¿verdad? Ya ves cuando un niño, cuando lo llama el padre o la madre y él echa los brazos y se deja ir, ¿verdad? Se deja ir, ¿verdad? Confía plenamente. El niño no piensa que el padre o la madre lo va a dejar caer, ni siquiera piensa en eso,
¿verdad? Él se deja ir. Si el niño está ahí sentadito en una cosa, en una mesa o lo que fuera, o una silla, y le echa la mano, él se deja ir, ¿verdad? Plenamente, totalmente, descansa 100%, confía 100% en los brazos de su madre o de su padre, según el caso. ¿Verdad? A eso yo le llamo confiar, o sea, fiar, ¿verdad? Es como, por ejemplo, cuando, si uno, hay lugares que ponen esos, le llaman puentes de hamaca, ¿verdad? Puente de hamaca, que están sostenidos así con cables o con lazos, ¿verdad? En un río pequeño o algo, y entonces uno mira aquel puente y uno puede decir, yo creo que ese puente aguanta conmigo, ¿verdad? Pero si le dicen, bueno, si crees que aguanta, pues súbete en él, ¿verdad? Y cruza en él. Pero si la persona no se atreve a cruzar, entonces realmente no confía. No está confiando. Pero aquel que, porque una cosa es que diga, yo creo que ese puente aguanta conmigo, pero no se atreve a cruzarlo, entonces en realidad no está creyendo. Porque a veces uno mismo, muchas veces quizás hemos usado esa frase, decir, yo creo esto, ¿verdad? Como cuando le dicen, vas a ir a tal lugar, vas a ir a la iglesia, creo que sí, ¿verdad? Pero dentro de esa palabra creo, hay duda. ¿Ve? Inclusive en la Biblia está aquel caso de aquel hombre cuando le dijo el Señor, ¿verdad? Le dijo, ¿crees que puedo hacer esto? Creo. Pero al mismo tiempo reconoció y dijo, ayuda a mi incredulidad, ¿verdad? Quiere decir, creo, pero no estoy seguro, ¿verdad? Y cuando estamos hablando de fiar, de confiar plenamente, es que tiene que haber seguridad, seguridad. Digamos, como cuando alguien, otro ejemplo, ¿verdad? Otro ejemplo. Cuando el paciente se acuesta en la sala de operaciones, ¿verdad? De operaciones. Y para que el cirujano venga, ¿verdad? Y lo van a anestesiar y todo, lo van a dormir. Y el cirujano va a utilizar, ¿verdad? El bisturí todo para hacer la operación. Esa persona puede decir, yo confío en ese médico porque estoy, no hay de otra. Estoy poniendo mi vida ahí, ¿verdad? En la mesa, y estoy dependiendo de ese médico que me va a hacer esa cirugía mientras estoy anestesiado, ¿verdad? Nosotros tenemos que confiar en Dios. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Amado hermano, amado amigo, querido joven, jovencita, persona que escuchas, pon tu confianza en Dios. ¿Qué mejor que en Él? Porque Él, ¿quién es más poderoso? ¿Quién es más capaz que nuestro Dios? Si Él sostiene este mundo, sostiene todo este globo terráqueo en el espacio, ¿verdad? Y tiene todo ahí, las estrellas, el sol, la luna, los mares, ¿verdad? ¿Cómo es que el agua del mar no se derrama estando en un mundo redondo? Si sabemos que el agua, cuando hay desnivel, corre, ¿verdad? ¿Por qué no se derrama el agua del mar, ¿verdad? ¿Quién la sostiene? Y la Biblia dice que Dios con tres dedos sostiene el polvo de la tierra. Él lo agarra con tres dedos. Y que el agua del mar es como una gota de agua delante de Él. ¿Te imaginas, verdad? Es como una gota de agua. Ese es el Dios que te estamos hablando, en el que hay que confiar, en el que hay que depender totalmente, absolutamente, nuestra confianza en Él. ¿Quién más que Él, verdad? Por eso dice el apóstol, ¿verdad? Porque por Él y en Él y para Él son todas las cosas. Todo lo que existe, visible o invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue hecho por Él y para Él. Y Él es el único que tiene todo el poder, el único en quien podemos realmente
confiar y depender total y absolutamente de Dios. Fíate de Él, confía en Él. Tú puedes entregarle tu vida a Él confiadamente, porque de Él dependemos y por Él vivimos y en Él vivimos y nos movemos y somos. ¿En quién más vamos a confiar? Como dice también otro verso de la palabra, ¿a quién tengo yo en los cielos? ¿A quién tengo en los cielos? Sino a ti, y fuera de ti nada deseo en la tierra. Así que fíjate de Jehová de todo tu corazón, de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y nuestras veredas son enderezadas por Él y en Él y a través de su bendita y santa palabra, Felipe. Amén. En verdad, uno de mis versos más favoritos es ese, ¿verdad? ¿Verdad? De reconocer que fuera de Dios, no, como que no tiene sabor la vida, ¿verdad? No es igual la vida andar fuera del Señor. Así que te amamos, amén. Saludamos al siervo de Dios, Efraín Antonio Carranza, un siervo que lo amamos mucho en el nombre del Señor. Se recuerda de ti, dice Felipito, mira, cuando estaba pequeño. Wow, tremendo, mira. En vivo y a todo color, aquí estamos viendo en los comentarios. Saludamos a la hermana Ilcia Valladares, también están conectados. Y verdad, y todos los que están conectados los saludamos en el nombre del Señor. Es una grande bendición. Amén. Amén. Y esperamos que estos consejos les sirvan a los que estén escuchando, a sus hijos también, ¿verdad? Póngales esto ahí para que ellos también escuchen. Y si prefieren en inglés, recuerden que siempre los viernes en inglés estamos transmitiendo también esta serie en vivo a las 7:30 de la tarde, los viernes, aquí mismo en este canal. Por Facebook, por supuesto, su pastor, ¿verdad? Felipe Villatoro Sr. estará con ustedes en la tarde en el campamento principal, trayendo poderosa palabra del Señor en esta tarde a las 6:30. A menos que, pastor, parece que miré en el canal, quizás tendrán un invitado. Sí, hay un, amén, qué bueno que me dices. Está un siervo de Dios de Colombia, es de Colombia, el hermano Faber González, un siervo del Señor, Dios mediante, va a estar con nosotros en la tarde. Así que les invitamos, les esperamos y nos vamos a gozar grandemente en el nombre del Señor. Precioso. Aleluya. Amén. Amén. Y si usted dice, ay, ya se terminó el programa, recuerde, ¿verdad? 24 horas al día, 7 días a la semana puede usted encontrar palabra, hasta puede, ¿verdad? Tenemos lista de todas las series que hemos hecho, Apocalipsis, hemos hecho serie de Los Ángeles, todo eso está en YouTube, ¿verdad? Si usted quiere aprender más de la palabra, tiene hambre y sed, ¿verdad? Y bueno, pues les amamos a todos, muchas gracias por sus comentarios, gracias por su atención, ¿verdad? Qué precioso que tienen hambre por la palabra, les agradecemos siempre, siempre, siempre su apoyo, ¿verdad? Vamos a dar gracias al Señor por esta palabra. Bendito Dios, gracias por este momento que nos has permitido, Señor, estar juntos entre familia, estar, Señor, conectados por el Espíritu de Dios también. Para ti no hay frontera, Señor, para ti no hay límite. Y por eso dice tu palabra, donde hay dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Y creemos esa palabra, Señor, que para ti no hay límite. Sea que estén escuchando aquí mismo en Dallas, Texas, que estén en Latino, Centroamérica, estén en Europa, en España, donde sea que llegue tu palabra, Señor, a los confines de la tierra, para honra de tu nombre, gloria de tu nombre y avance de tu reino. Te damos gracias, Señor. Gracias por esta palabra. Sigue, Señor, guiando a cada joven, cada soltero, cada uno de nosotros, Señor. Necesitamos tu Espíritu Santo que nos dirija a caminar fielmente en tu camino, Señor, hasta que tú vengas por nosotros. Gracias, Señor, gracias infinitamente por tu palabra, por tus consejos, porque tú nos amas. Gracias por tu bendición, gracias por tu perdón, sobre todo por tu salvación, Señor. Si hay alguien que nos esté escuchando allá y quien dice, quiero unirme a la familia de Cristo, quiero saber que tengo salvación, simplemente repite estas palabras conmigo. Padre celestial,
Reconozco que soy un pecador. Me arrepiento de todos mis pecados. Con mi corazón yo creo que Cristo es mi Señor. Y con mi boca yo confieso que Cristo es mi Salvador. Amén. Gloria sea al Señor. Señor. Dice la palabra, el que cree y confiesa con su boca será salvo. Gloria sea al Señor. Bienvenido a la familia de Cristo. ¿Verdad? Mándanos un mensaje ahí para poder felicitarte. Y sobre todo, congrégate, ¿verdad? En el nombre de Jesús, para seguir caminando en el propósito, el llamado que Dios Gloria tiene Dios. Para ti. Bendiciones a todos. Ha sido un placer. Amén, amén. Disfruten el resto de su domingo y del fin de semana. Amén. Sí, Gloria bendiciones, bendiciones. Amén. Nos vemos en la próxima. Amén. Así es, amén. Gloria al Señor.